¡Ay, qué bueno! Bienvenidos todos, chicos, a un nuevo episodio. En el día de hoy vamos a conocer a Huevo Cartoon. Ya lo sabes, si te gustan las reacciones, te gusta el humor, suscríbete al canal y regálame un like cuando termines de ver este video. ¡Huevos rancheros! A ver... ¡Padre! Dígame, compadre. ¿Le puedo hablar al chile? ¿Ah? ¿Cómo no, compadre? ¡Espérese, compadre! ¿Pues qué trae? No, nada, compadre. Nomás me acerqué tantito. No fuera que nos vaya a escuchar algún metiche, ¿verdad? Ah, no, pues siendo así, pues está bueno. Pues dígame, pues. Pues esto que le voy a decir me cuesta trabajo. Voy a tenerle confianza. Pues de verdad que se lo agradezco mucho, compadre. ¡De nada! Para eso somos compadres. Para hablarnos con confianza. Gracias, en serio. Pues sí, compadre. Gracias por el cariño, compadre. ¿Eh? Por la amistad, compadre. Gracias por estos brazotes tan fuertes y viriles, compadre. ¿Qué fuerte está usted, ¿eh? Sí, ¿verdad? Pues es que he estado jalando últimamente muy duro, compadre. Sí, me acuerdo. Me refiero a hacer ejercicio. ¡Ay, Dios! Ah, no, pues yo también me refiero a eso, ¿verdad? A las pesas. Bueno, pues, déjeme darle un trago al tequila. Y usted también chúpele, que para eso somos machos. Sí, señor, ¿cómo no? Somos machos y le chupamos rete duro. Ahora sí, compadre. Tengo algo harto importante que preguntarle. Pregunte sin miedo, compadre. ¿De macho a macho? De macho a macho, pues. Pues usted sabe cómo me gusta la encha. No está tan ancha, compadre. No sea alburero que me encanijo, compadre. La lencha, no la ancha. Ah, pues... Alburero. Y compadre, nomás para romper el hielo y que... Pues no sé, se le haga más fácil decir las cosas, ¿no? Pero no se enoje conmigo que se me pone rojo. ¿Y cómo quiere que me ponga, compadre? No, usted no. Digo que se me pone rojo a mí. De la calentura, compadre. ¡Óigame, compadre! Pues eso está muy joto. El cascarón, compadre. Ay. Que se me pone rojo el cascarón de la calentura. Por el coraje que me da hacerlo a usted enojar. Por eso me pongo chiste. Ah, no. Pues entonces, gracias. Y, compadre, discúlpeme si no lo entendí. Lo disculpo, pues, pero con una condición. ¡Oh, ya me va a poner condiciones! Si quiere que lo escuche, pues sí. Está bueno, pues. La que quiera, compadre. Usted nomás diga rana y yo brinco. Y si digo chivito, se me pone ahí... Bueno, ya estuvo bueno de joterías. No, compadre, digo que si le digo chivo, se me pone ahí unos cuernos en la frente. Bueno, ¿de qué rayos está hablando usted? ¿Cuál es la condición para que me escuche? Que me hable con la verdad, con la puritita verdad y no más. Está bueno, se la voy a dejar ir derecha. Ya se había tardado, compadre. La verdad, compadre, le voy a dejar ir derecha, la verdad. A eso me refería. Así que, soy todo allí después. La verdad es que creo que la lencha me engaña, pero con usted, compadre. No la chifle, que es cantada, compadre. ¿De dónde saca semejante tontería? Pues es que, el otro día, compadre, estábamos, pues usted ya sabe, allí en lo oscurito, en el momento bonito, en el momento íntimo, pues. Ay, ya se me antojó, compadre. ¿Ya se le antojó qué? ¡Trago! Es que ya se me acabó el mío. ¡Ah, pues sírvase otro, baboso! ¡Ah, pues sí, ya! De verdad, si es que... ¡Ay, güey, te ha pegado! Bueno, ya sígale, compadre. No me va a dejar picado. Pues resulta, mire, que... la lencha se portó rarita. Como muy jugosa. Y ella no es así. Seguramente aprendió con alguien más y pues... pues yo no la dejo salir con nadie. Ni que le hable a nadie, ni tiene amigos, ni nada. El único huevo al que le habla es a usted, compadre. Yo sería incapaz de tocarla, compadre. No me ofenda. A ver, cuénteme, pues, qué le hizo. Mire, pero me agarró la mano. ¿Así? ¡Ay, justito así, compadre! ¿Y luego? Luego puso mi mano en su nalga. ¿Cómo? ¡Así! ¡Ah, sí, mero, compadre! Luego la apretó. ¡Así, compadre! ¡Ay, como qué está haciendo, compadre! Como que estoy entendiendo lo que me dice, compadre. ¡Aguántese, que no es macho! ¡No, sí, muy macho! ¡Muy, muy macho, compadre! ¿Luego qué le hizo? Pues luego la muy sinvergüenza me besó el cascaroncito. ¡Así! No, ¡ay, ay! Un poquito más despacio. Ah, entonces así.
Ándele, compadre, así mero. ¿Y también se puso chinito, compadre? Un poquito menos, pero sí. Chinito, chinito, compadre. ¿Y luego? No, compadre, pues es que... la verdad, ya no puedo seguir. ¿Cómo, rechinacos? ¡No! Dígame, ¿en qué paró todo este argüende? ¡Pues que me tira contra la paja! ¿Contra la paja, compadre? Pues sí, es que estábamos en el granero. Ah, ¿en el granero? ¿Y vio bien a la lecha? No, estaba reto oscurote. Ah, bueno. Y pues tuve una noche, pues, a todo dar. Me hizo cosas que no sabía que se podían hacer. ¡Que antes no me hacía! Por eso pienso que me engañó con usted, compadre. No, compadre, no, compadre, no es así. Pues tengo algo que confesarle yo también. ¡Desembuche, compadre! Yo anoche fui al granero a dar una vuelta. ¡Ah! ¿O sea que la perversa no era la lencha? No, compadre, la lencha es una santa y solo tiene ojos para usted. ¡Ay, compadre, no sabe qué alivio! Y yo pensando que usted le había enseñado todas esas cochinadas. No, compadre, los machos de la verdad no hacemos esas cochinadotas tan feas que le hicieron. Pues eso sí, ya decía yo que eso no es de machos. Pues salud entonces por nuestra lealtad y porque somos muy machos. ¡Eso, compadre, salud! ¡Salud, compadre! Pero... bonito brinda usted, compadre. ¡Eso! Oiga, compadre. Dígame, pero... compadre. De pura casualidad, hoy en la noche... no tendrá que ir al granero, compadre. ¿Sí? Yo creo que sí. ¡Le ha gustado! Ahí no nos vemos, pues. Entonces es que era él. ¡Ay, qué bueno! ¡Oh, yo! ¡Ay, qué bueno, de verdad! ¡Oh, chiquillo! ¡Qué manera de hablar en doble sentido! Que es que yo... a veces me quedo... ¡cling! Me quedo fuera de juego totalmente, pero después termino entendiéndolo. Y si no, ustedes me lo cuentan. En los comentarios me van poniendo cosas para que yo entienda lo que están hablando. Ay, chicos, de verdad. Ofu, todavía me falta un montón de barrio, un montón. Muchas gracias, chicos, por presentarme a Huevo Cartoon. Les mando otro besito enorme desde Barcelona y hasta el próximo episodio. ¡Ah! Suscribiros al canal. ¡Muah!